¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Rally Show aquí por la pantalla de Canal 10. Hace minutos nomás finalizó la cuarta fecha del Rally Cordobés en Jesús María. Y por supuesto lo tenés primero aquí en Rally Show. Vamos al informe. Peligroso, en teoría. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Al principio del programa compartíamos imágenes de la presentación de la cuarta fecha del Rally Cordobés en Jesús María. Ahora es momento de la rampa simbólica y comentarles algunos detalles. 83 máquinas fueron de la partida. Hubo que hacer un cambio del cronograma de competencia debido que por complicaciones con la posibilidad de incendios. El sábado se suspendieron los tramos de San Lorenzo, Santa Catalina y Santa Catalina en La Pampa. Luego de la rampa simbólica, conversamos en exclusivo con algunos de los protagonistas de las diferentes clases que nos comentaban cómo era la estrategia de carrera tanto para el día sábado y el día domingo para terminar con el mejor resultado. El sábado empezamos con el primer prime, que es bastante corto pero lindo porque va al lado de la ruta, la gente va a estar viendo, va a ver un prime hermoso. El piso, están los caminos, están nuevos. Le dije a Gustavo Becaria que era una carrera soñada, realmente soñada, porque está bien armada y los caminos sanos. Y el domingo nos vamos a una parte que nunca corrí en mi vida, que es Macha, que el hipódromo de Totoral. Distinta la carrera, mucho más duro que La Pampa. Pero, y más fino que La Pampa, que hay que cuidarse las cuerdas porque, primero que las cuerdas, que es mucho más fino, y segundo que hay mucho guardaganado, que ahí se puede llegar a golpear el auto. Pero fantástica, yo creo que no la podemos superar en todo el año esta carrera. Bueno, buenas noches, realmente estamos en vísperas de un rally espectacular, con una carrera que se presenta muy, muy competitiva, porque va a ser unos tramos realmente muy veloces para el día sábado, con un excelente piso, una excelente competencia por la cantidad de autos también que se van a presentar. Estamos muy contentos por eso. El rally ha repuntado y está
está demostrando que es el mejor campeonato de la Argentina, ¿no? Es una carrera muy difícil porque volvemos a correr en la sierra y eso hace que sea muy competitivo para todos, ¿no? Te cuento un poquito que venimos de Entre Ríos a disputar la cuarta fecha del certamen. Hoy en Villa, en Jesús María recorrimos todos los tramos, son 15 pruebas especiales la carrera, una carrera muy larga. Realmente felicitar a los organizadores por los tramos que eligieron. Para mí es la primera vez correr en este tipo de caminos. Así que trabajamos mucho en cuanto a la hoja. Esperemos mañana poder ir arriba del camino sin cometer errores. Y bueno, y disputar una buena carrera porque va a ser linda poder disfrutar los 15 tramos de ella. Bueno, los tramos de Jesús María del día sábado. Bueno, empieza con el tradicional el agroempresa, que tiene un lomo lindo para la gente. Y los del día domingo, Totoral es bastante trabado, con un vado. Y Macha Las Peñas, que es un tramo espectacular que se hizo hace unos años atrás. Que es trabado al principio y se pone muy veloz al, al final. El piso está bueno. Que eso es importante y vamos a tratar de mantenerlo en el camino y hacer lo mejor que se pueda. Hola, soy Matías del Comune, estoy debutando en el Rally Cordobés. Estamos acá en Jesús María en esta fecha del Rally de la Bandera. Y bueno, vamos a tratar de hacer lo posible para agarrar confianza en el auto, en uno mismo. Los tramos son muy rápidos, son de romperse mucho el auto, que cuidar y espero que salga lo mejor. Saludos a todos y vamos a hacer una gran carrera si se puede, dar el mejor espectáculo posible. Y gracias a Matías por darme esta oportunidad, desde ya te agradezco y a todos los chicos de la categoría N7. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Segundo bloque aquí en Rally Show para seguir desarrollando lo que sucedió con la cuarta fecha del Rally Cordobés. Lo compartimos así de esta manera. Empezamos a clasificar. Impresionante lo que vemos en acción. Se presentó Federico Cadamuro, actual puntero de la Copa Maxi Rally del Rally Argentino. No sumó puntos aquí en el Rally Cordobés, pero se llevó la victoria con un tiempo de 50 minutos. 4 segundos, 6 décimas. Los puntos gordos de la competencia se la llevó este señor para Entre Ríos, Leandro Bonín, que viene con 2 victorias consecutivas. Completó el clasificador y el podio. No arrancó bien el sábado en el primer rulo. Tercera posición para el Rafa Herbas, junto a Valeria Mariani. Nos metemos ahora en la categoría N4, donde este señor venía de 2 carreras para el olvido. Se llevó un gran triunfo aquí en Jesús María. Nos referimos a Pablo Lechón Dávila junto al Saca García, con un acumulado de 52 minutos, 52 segundos, 8 décimas. ¡Esa mierda! Quien viene puntero del campeonato es este señor, que consiguió aquí en la cuarta fecha del Rally Cordobés la segunda posición, Ezequiel Fenoglio, junto a Andrés Schwander.
Completó el podio en esta clase N4. Gran tarea volviendo con su actual auto. Héctor Fenin junto a Juan Pablo del Riego. Vamos a clasificar la categoría A1. En Villa María no tuvo fortuna, había perdido puntos importantes, pero aquí recuperó y se llevó la victoria. Mauro Cravero junto a José Prieto para la ciudad de Río Tercero. Segunda posición y sigue siendo el puntero del campeonato fue para Rubén Montoro. Y la tercera colocación volviendo al rally cordobés para Lucas Solera. Ahora hablamos de la categoría N1, consiguió su primera victoria, un piloto que viene en franco ascenso. Nos referimos a Emanuel Ceballos junto a Marco Gurevich. Segunda posición para el riojano Nicolás de la Vega y tercera colocación para el puntero del campeonato, Pablo Baudino. Clasificamos ahora la N2, la más peleada del fin de semana. Se sacaron chispa entre el sábado y el domingo, pero la victoria se la llevó a Alexis Angoy con su Volkswagen Tren. Segunda posición para Diego Grión y completó el podio el experimentado Jorge Céspedes. Ahora compartimos imágenes de la categoría N7, donde la victoria se fue para Córdoba en manos de Alejandro Chicho Tejedor, junto a Hugo Ventura. Segunda posición para el sanfrancisqueño José Luis Paulín. Y en la tercera colocación para el puntero del campeonato, el belvillense Jorge Gonela. Por último les contamos lo que sucedió en la categoría sensación que tiene el rally cordobés, los UTV. Victoria para el de la falda Diego Pereira. Segunda posición a tan solo 19 segundos dos décimas para el último ganador Ramiro Giraudo. Y completó el clasificador en la tercera colocación, el de Villa María, Alexis Genovese. Llegamos al final de este programa. La próxima semana tendremos el tradicional clase por clase del Rally Cordobés. Sin antes invitarlos a que todos los jueves a las 22 horas, Rally Show Radio, por Radio Impacto 99.3, La Deportiva de Córdoba. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima semana.